Muy buenos días, mi gente bella. Muchísimas gracias por los halagos, muchachos, pero yo creo que voy a remitirme a no hacer contenido de ese tipo por el momento. Bueno, nosotros entramos en materia deportiva porque ya este fin de semana salieron los 4 clasificados que veremos en las semifinales del Germán Pomares Ordóñez. Y los primeros fueron, ya estamos hablando de los Indios del Boer y los Toros de Chontales. Yo la verdad que esperaba este gran choque, y por aquí detrás de cámara nuestro camarógrafo Manuel lo dice, ese sí es choque, era uno de mis favoritos, la verdad, lo voy a decir en el grupo, para pasar porque ha destronado, por decirlo así, a muchos equipos con gran renombre. Y bueno, los Toros de Chontales contra los Indios del Boer se van a 7 juegos. Recordemos que los juegos durante la temporada regular fueron de 7 innings, ahora serán de 9. Recordemos, al que gane mayor cantidad de juegos pasará para la final. Bueno, ya desde ahorita vayan pronosticando, vamos a estar haciendo en otros programas, vamos a ver cuáles serán los pronósticos de nuestros chicos aquí en el set de quienes ganarán. Otros que ya se convirtieron también semifinalistas, estamos hablando ya por horas de la noche, fue los Leones de León. Se enfrentarán a la Maquinaria Roja, que son los actuales campeones de este Germán Pomares Ordóñez. Bueno, a defender esa hegemonía de la Maquinaria Roja, será que no los embaten. Pues vamos a darles un poco de datos de estos. Ellos son los siguientes clasificados y desde el 2015 no se veían las caras. Si estamos hablando de los Indios del Boer con los Toros de Chontales, desde el 2018 tampoco llegaban a estas instancias. Y bueno, vamos a ver cómo les va en estas semifinales. Ya las semifinales, muchos están, por ejemplo, ya está el calendario entre los Dantos versus Leones, y será el primer juego el sábado 20 aquí en Managua, seguido en León. Y bueno, la mayoría de los juegos, los 4 juegos serán aquí en Managua y 3 serán allá en el Estadio Héroes y Mártires de Septiembre en León. Yo sé que la Barra Brava, y un saludo muy especial para la Barra Brava de León, y yo sé que está al pendiente del segmento de deportes, ya se está alistando para recibir a la Maquinaria Roja, lo que sería el día lunes 22 que les toca por allá. Nosotros estaremos pendientes también del calendario entre los Indios del Boer y también los Toros de Chontales. Va a estar espectacular estas semifinales. La verdad que hicieron muy bien las cosas y lo vamos a estar viendo. (Música)